nombre del capitán y de toda la tripulación, les doy la bienvenida a Denia Ciudad Creativa. Presidente de la ciudad, Juan José Broda, presidente de la Autoridad Portuaria de Melilla, Miguel Marín, presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Paulino Plata y, por supuesto, mi amigo y socio de este nuevo proyecto, Joaquín Pérez. Bienvenidos también, autoridades militares, clientes, colaboradores, proveedores, fuerzas vivas del puerto de Melilla, medios de comunicación. Bienvenidos. Yo tengo el honor de abrir este acto, que es un acto muy importante para nosotros y muy importante también para la compañía balearia. Este es un nuevo proyecto que nace de la colaboración de dos grupos empresariales, uno la compañía balearia que yo presido, que llevamos ya en este puerto desde hace ahora algo más de 2 años, recuerdo en diciembre del 2016 que arrancamos de aquí, presentamos otro barco, otro proyecto que ha tenido que ir modificándose en función de los acontecimientos que se han sucedido. Presentamos aquí en diciembre del 2016 en Nissos Kios, con la vocación entonces de presentarnos al concurso que se abría en el 17, en abril-mayo, y que finalmente no pudimos alcanzar, ¿no? Pero bueno, en aquel momento no voy a dar detalles de aquel proyecto, pero nuestra vocación era esa, servir a la ciudad de Melilla, responder a las necesidades de la ciudad de Melilla, tanto en el aspecto de necesidades de movilidad para los residentes y los visitantes, como en el aspecto logístico. Como decía, este es un nuevo proyecto sólido, que está y se mueve al margen de cualquier opción de subvención, de ayuda, de contrato del Estado. Pretendemos que sea sostenible desde su origen, desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista social y desde el punto de vista medioambiental. Somos una compañía responsable y tenemos en cuenta ambos aspectos. Para nosotros es muy importante, y en eso creo que compartimos objetivos con las autoridades, es muy importante responder a las necesidades sociales, a las necesidades económicas, a las necesidades de movilidad y de suministro de la ciudad de Melilla. Como digo, este proyecto nace de las sinergias de dos empresas. Una empresa que lleva ya muchos años en Melilla. Nosotros somos unos recién aterrizados, que es Peregar, que preside Joaquín Pérez, nuestro socio, el socio de Balearia. La vida Peregar lleva muchos años asumiendo la responsabilidad, al margen también de cualquier ayuda y subvención, de suministrar con mercancías Melilla, la ciudad de Melilla. Y nosotros, que tenemos una cierta especialización en el transporte de pasajeros, de esta conjunción de esfuerzos, de esta sociedad, nace la nueva naviera que hoy presentamos aquí con este buque, que creemos es el modelo económico de oferta de servicios sostenible que en estos momentos puede garantizarnos una atención al pasajero, un transporte de pasajeros en un servicio nocturno a las 22:30 cada noche desde Málaga, y una atención también a las necesidades logísticas de la ciudad de Melilla. Nace esta nueva naviera, nace este nuevo proyecto, consecuencia de una alianza. Aquí tenéis el barco. El barco es un barco para 350 personas, para 350 pasajeros, de 400 personas, y es un barco que reúne unas condiciones de confort, unas condiciones de espacio, una terraza amplísima, unos lugares comunes amplísimos, unas condiciones también, una oferta de camarotes proporcional al número de pasajeros, de casi 300 camas, con su restaurante, con su oferta de jardín de infancia para los niños, con su self-service, con una serie de zonas comunes que hacen que el barco sea espaciado y sea confortable, incluso en situaciones de lleno. Prácticamente desde que hemos comenzado recientemente, saliendo cada día a las 22:30, a principio de mes, estamos yendo casi con completo, es la época, estamos en plena operación Paso del Estrecho, aparte de los melillenses también llegan personas que están en estos momentos llegando a Marruecos a través de Melilla, y quiero deciros que con el barco completo, este barco
responde bien y es un barco que da una sensación de espacio y de confort muy buena. Nosotros cuidamos mucho, y en eso somos muy exigentes, en la puntualidad. Para nosotros la puntualidad es muy importante. Como lo es también el estado de las instalaciones, la limpieza. La limpieza es un objetivo de calidad para nosotros prioritario. Y finalmente también la atención al pasajero. Sabemos que la experiencia inicial nuestra aquí en Melilla no ha sido muy feliz. Hemos tenido que cambiar de barco de manera continuada por las circunstancias, yo no voy a extenderme en esta faceta, pero cuando llegamos a un sitio, lo dije una vez, llegamos para quedarnos. Lo que no garantizamos es cómo. Tenemos que ir adaptándonos a las circunstancias, cambiando un barco, poniendo otro barco, porque al final tenemos que ser sostenibles. La sostenibilidad económica es fundamental. Creemos firmemente que este modelo que hoy presentamos aquí, con esta alianza, es un modelo que va a ser sostenible desde el punto de vista económico, que va a responder adecuadamente a las necesidades logísticas de salida por la noche, de la mercancía perecedera, de la paquetería urgente. Es decir, va a ser el barco que va a suministrar, estamos convencidos de ello, en cuanto consigamos y alcancemos la confianza de los clientes de carga, por la fiabilidad que va a tener este buque. Este buque va a ser el buque que va a suministrar a la ciudad de Melilla desde Málaga. Y en ello estamos. Y también estamos convencidos de que con este horario alternativo de salida nocturna desde Málaga, con llegada por la mañana, este barco ha llegado esta mañana a las 6 menos cuarto de la mañana al puerto de Melilla, procedente de Málaga, de donde sale cada día a las 10 y media, tenemos un horario y una oferta complementaria. Vamos a la oferta que hoy tiene la ciudad de Melilla a través del concurso público, ¿no? Es decir, que esas dos facetas en un barco aquilatado, ajustado a las necesidades, económicamente con una estructura de costes aceptable, podemos estar en condiciones, ¿no? Eso es lo que de alguna manera pretendo yo anunciar aquí, de dar y garantizar en el tiempo este servicio. Esta es la vocación y esta es la unión de dos empresas, de llegar y la Naviera Balearia en este empeño. Balearia, al margen de este servicio, también va a continuar dando servicio desde Almería. Vamos a continuar sirviendo a Melilla. Se abrirá otro escenario cuando salga, si sale, el nuevo concurso. Aquí estaremos, pero desde luego quiero decir y manifestar que este proyecto que presentamos no va a estar pendiente de concursos, porque es un proyecto que tiene vocación de ser sostenible económicamente. No quiero aburrirles más con mi intervención. A continuación va a dirigirles unas palabras Joaquín Pérez Muñoz, mi socio, presidente de Peregar, que tiene y que comparte con Balearia este proyecto de nueva naviera. Y después le dirigirá unas palabras también los presidentes de las dos autoridades portuarias, a las cuales agradezco su presencia y su apoyo, porque su presencia y su apoyo son muy importantes para cualquier naviera que aspira a operar en los puertos, tanto de Miguel como de Paulino. Y finalmente cerrará el acto, como debe ser, nuestro querido presidente de la ciudad, Juan José Imbroda. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por su bienvenida aquí a este buque, a este nuevo proyecto, que creo que es de una gran importancia para la Marítima Peregar, que hasta ahora ha estado haciendo un tráfico, bueno, pues alterno, un tráfico alterno con la ciudad de Melilla. Esto nos lleva a una situación de un servicio diario que podemos prestar a nuestro cliente, como él ha dicho, y creo que me lo ha dicho todo, creo que lo ha dicho casi todo, de un servicio diario y una carga que, bueno, saliendo desde Málaga a la hora que vamos a salir, va a ser como un servicio que podamos tener dentro de la península. Quiere decir que una mercancía que se cargue en Málaga sobre las 6 o 7 de la tarde, pueda estar entregándose a los clientes sobre las 7 u 8 de la mañana. Eso para nosotros supone un reto muy importante para nuestro servicio y para la ciudad de Melilla. Y ese ha sido uno de los motivos más importantes por lo que nuestra alianza con Balearia nos marca uno de los proyectos de futuro más importantes. Que bueno, que seguiremos avanzando,
espero que siga tan doloroso en todo este, en este camino para conseguir en un futuro otras alternativas que nos lleven a otros procedimientos más importantes. De todas maneras, muchas gracias. Le doy la palabra a los presidentes de las autoridades portuarias, que ellos tendrán que decirles algo. Buenos días, señor presidente de la ciudad, señor presidente del puerto, señores responsables de Balearia y de Bregar, señora representante de la Confederación de Empresarios, creo que también hay algunos consejeros, señores de la prensa, señoras y señores, para la ciudad de Málaga y para el puerto de Málaga más específicamente, y para mí personalmente es una gran alegría y es un motivo de satisfacción el presentarles a ustedes esta nueva conexión entre ambas ciudades. Esta conexión que, como ya ha comentado detalladamente Adolfo, pues ofrece nuevas posibilidades a los melillenses para permanecer más tiempo en Málaga, para poder desarrollar en definitiva una relación más íntima, más estrecha entre dos ciudades que tienen una larguísima historia de relaciones y que tienen un futuro en el que es muy importante intensificar esas relaciones. Yo creo que, por ejemplo, Málaga es una magnífica ciudad para promover, para ser un mercado para aquellas actividades turísticas que ustedes quieran desarrollar aquí en Melilla. De manera que hay que mirar esta conexión como eso, como un nuevo reto que ofrece oportunidades que debemos aprovechar. Y yo quiero ofrecer el puerto de Málaga al presidente de la ciudad y al presidente del puerto de Melilla para desarrollar conjuntamente aquellas iniciativas y aquellos proyectos que estimen convenientes. Queremos ser un poco en el puerto pues representantes, embajadores de Melilla y Málaga. Que sepan que estamos en la mejor disposición por razones de interés, pero también por razones personales. Ustedes lo saben perfectamente. Tienen allí un amigo, un aliado, y en el puerto tienen, como les digo, una institución que pretende desarrollar nuevas iniciativas. Este acontecimiento, además, tiene otra lectura muy interesante, y es que no solo se está presentando una nueva línea, sino que también estamos asistiendo al nacimiento de una nueva compañía, la Compañía Marítima Alborán, que es el encuentro de dos viejos lobos de mar. Bueno, de dos personas y de dos entidades que conocen muy bien este espacio, que han puesto en marcha esta iniciativa, esta nueva sociedad, con el propósito de desarrollar este enlace, pero con la idea de poner también en funcionamiento nuevos proyectos, nuevas ideas. En este espacio, que es el encuentro entre dos continentes, entre África y Europa, entre Europa y África, y donde modestamente creo que hay mucho que se puede hacer, y muy positivo y muy fructífero para el futuro. Hemos hecho algunos estudios que demuestran cómo se están intensificando las relaciones entre ambos continentes, y esa intensificación de las relaciones de todo tipo, particularmente las económicas, yo creo que se puede derivar prosperidad y bienestar para todos. De manera que yo creo que esto es un motivo de alegría. Yo quiero además decirles que también desde el puerto de Málaga estamos haciendo un esfuerzo para mejorar la estación marítima, para hacerla más confortable y más segura. Se están invirtiendo en torno a 1 millón de euros en esa mejora, que espero que podamos inaugurar pronto con la presencia del presidente de la ciudad y también del presidente de la autoridad portuaria de Melilla. De manera que enhorabuena, muchas gracias, y espero que este sea el inicio de una relación más intensa entre ambos puertos y entre ambas ciudades. Gracias. Excelentísimo señor presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, presidente del puerto de Málaga, amigo Paulino, presidente de Balearia, don Futor, presidente de Marítima Pergar, Joaquín Pérez, empresas del sector portuario de nuestra ciudad, queridas amigas y amigos, muy buenos días, y permítanme que en primer lugar traslade unas palabras de felicitación y agradecimiento a las personas que han hecho posible este proyecto. Felicitación
tanto a Adolfo Tor, presidente de Balearia, como a Joaquín Pérez, presidente de Marítima Pregar, por esta brillante iniciativa que combina perfectamente dos necesidades imperiosas de cualquier puerto y muy especialmente del puerto de nuestra ciudad, como es la carga, como es la atención al pasaje, la atención a los ciudadanos que quieran desplazarse desde Melilla a la península vía marítima. Y como podrán comprender, es un proyecto que afecta muy directamente a los servicios que se prestan en la ciudad, servicios esenciales en la ciudad, repito, servicios de carga, de abastecimiento a la ciudad y de abastecimiento a los comercios y empresas de nuestra ciudad, y servicios como la atención al conjunto de Melillense, para lo que constituye para nosotros nuestras carreteras, nuestras autovías y nuestras autopistas. Si para cualquier puerto, para cualquier ciudad un puerto es importante, para la ciudad de Melilla, el puerto de Melilla lo es aún más. Y lo es aún más porque es la puerta de entrada, como decía, a nuestros servicios esenciales de abastecimiento, y porque lo es como servicio de transporte necesario en el día a día de los melillenses. Por eso quiero, querido Adolfo y querido Joaquín, felicitaros por esta brillante iniciativa. También quisiera tener palabras de agradecimiento por haber apostado por el puerto de Melilla, porque con esta apuesta lo que hacéis es incrementar, mejorar de manera importante los servicios que se prestan en nuestra ciudad, servicios, insisto, esenciales. Estamos hoy día en un mundo cada vez más globalizado. Nos encontramos en un entorno cada vez más competitivo. Por eso, desde las administraciones públicas, debemos poner todos nuestros recursos, todas nuestras infraestructuras al servicio de este tipo de iniciativas. Y por tanto, quiero aprovechar la ocasión para trasladar a esta nueva empresa que inicia su andadura que el puerto de Melilla, las infraestructuras del puerto de Melilla están disponibles 24 horas al día, 365 días al año. Yo creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo para dotar al puerto de Melilla de la mayor operatividad posible. Y si en todos los puertos de España y del mundo esa operatividad existe durante esas 24 horas al día, 365 días al año, en el puerto de Melilla aún más cabe, debe prevalecer esta característica y esta singularidad. Por tanto, como digo, mi compromiso como presidente del puerto de Melilla a que ese servicio durante los 365 días al año y durante esas 24 horas estén disponibles. Y quiero terminar mis palabras deseando el mayor de los éxitos a esta nueva empresa, porque sus éxitos serán también los éxitos del puerto de Melilla y serán los éxitos también de Melilla. Muchísimas gracias, enhorabuena y muy buena suerte. Gracias. Bueno, yo voy a prescindir de la presentación que he hecho a vosotros, amigas y amigos. Gracias, capitán, por su hospitalidad. Yo creo que estos dos señores, estas dos empresas, tienen una sabia e inteligente decisión. Han unido esfuerzos y han dado una respuesta combinada muy interesante para la logística, para el transporte de viajeros. Yo creo que la decisión ha sido inteligente. La logística es importantísima para la ciudadanía, no solamente el transporte de viajeros. Yo creo que aquí hay una respuesta bastante sensata, interesante y yo creo que además sostenible. Como dicen ellos, prescindiendo de cualquier tipo de contrataciones o de concursos, puede ser muy sostenible, muy sostenible. El hilo de esto, os deseo, por supuesto, mucha suerte con una asignatura y que os vaya muy bien, que ganéis mucho dinero, porque eso es la ética, apostaréis por la ciudad y seguiréis aportando de muchas más cosas. Yo sí quería apuntar aquí dos detallitos. La demanda de viajeros se ha subido por transporte marítimo y aéreo. Está subiendo de una manera.
bastante importante. Las administraciones creo que lo que debemos hacer son, debemos actuar como agentes catalizadores, hacer determinadas condiciones para que la empresa privada pueda apostar y pueda ganar dinero. La bonificación del 75% es interesantísima. Eso va a incrementar mucho más la demanda. Aquí, en el sector aéreo, lo que pasa es que el sector aéreo está mucho más limitado por razones obvias, pero aquí puede tener un desarrollo mucho mejor. Pero si además, recordaréis vosotros, la prensa que sacamos aquello de los paquetes turísticos o los minicruceros, minicruceros, para que también vengan a Peninsular a un precio muy interesante, a un precio de 20 euros, y de vuelta a los fines de semana, ya puedo decir que se han expedido casi 400 bonos en 3 días de Peninsulares que quieren venir a Melilla a un precio baratísimo. Bueno, vamos a fomentar, y fundamentalmente lo ha hecho Balearia, porque todavía la otra empresa, por el tema informático, no han podido ser encajadas, que lo van a hacer también. O sea, quiero decir que estas medidas son las que vamos a favorecer y a facilitar que, bueno, pues que haya negocio en el sector marítimo y también que haya negocio en el sector aéreo, pero estamos hablando del marítimo. Yo quiero agradecer la apuesta que hacen tanto a Bregar como a Balearia, la apuesta que hacen con este proyecto. Sé que va a ser interesante y que va a salir bien, porque está muy pensado. Y nada más que ver el barco y ver las condiciones que hay, esto va a ser un éxito. Pero también, bueno, pues le emplazo a que vayan a compás nuestro, de nuestra demanda, de nuestro planteamiento social de avance, para que nos vayan acompañando en ese desarrollo, que todavía tiene que venir mucho más potentemente por el sector marítimo. Porque es la puerta nuestra grande, de esa puerta que decía el tratamiento que decía Paulino, de Europa a África. Gracias a Paulino Plata, el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, por ese ofrecimiento que me ha hecho y porque sé que está trabajando en acondicionar bien la estación marítima de Málaga, que fundamentalmente es para los viajeros de Melilla. Los accesos también a los barcos para Melilla lo está haciendo, porque eso también completa, complementa y facilita que nosotros, los melillenses, podamos coger los barcos para venir a Melilla. Gracias por lo que está haciendo. De todos modos, está trabajando para su ciudad porque es melillense. Así que yo estaré ahí cuando tú hagas esto. Presente, por supuesto, con muchísimo interés. Gracias también a Miguel Marín, que está apostando muchísimo por el desarrollo del puerto de Melilla, se está rompiendo la cabeza constantemente. Y bueno, enhorabuena por esta decisión, que creo que es inteligente y que debe ser punto de partida. Ya estuviste aquí, Adolfo, con un buque, evidentemente, hace 2 años, fue a recordar, pero te mantiene. Es verdad que ha habido que hay acondicionamiento, pues, tus ofertas a las demandas que hay, claro. Muchas veces los melillenses no entendemos porque no tenemos aquí al pueblo Elizabeth o a este de los mares ahora que es mar del mundo. Muchas veces no lo entendemos por qué, no lo dice, ¿no? Claro, pues porque no se puede, pues porque está la oferta y la demanda. Y por mucho que se quiera, pues eso es lo que marca un proyecto que sea sostenible. Pero por eso, si vamos al compás del desarrollo nuestro, vamos a ir ganando todo. Gracias por tu presencia continua de Melilla. Por supuesto, el mío es una presencia de muchísimos años. Y que no sabe que no conocía el peso de transporte que venía para acá, además como agente, etc. Son decenas de años. Pues gracias a los dos por esta oferta, que os vaya muy bien y que Melilla, pues con el transporte marítimo, siga avanzando hacia arriba. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien. Por mucho que los melillenses nos quejamos, porque los melillenses somos así, yo soy el primero. Pero vamos bastante bien, que quede claro, el transporte marítimo hemos ganado un montón. Muchas gracias a todos.